Como lo vemos en esta pintura, toda persona que asistía allí tenía como propósito poder cultivar no solo la parte intelectiva, la parte moral, la parte social, sino el desarrollo a través del cultivo de su propia alma. Justamente aquí a mis espaldas hay un segmento de un cuadro clásico muy conocido de la época del Renacimiento, denominada la Escuela de Atenas. Y en ella, lógicamente, se ve, digamos, el reflejo de lo que son el conjunto de todas las ciencias del ser y del saber humano. Pero estamos viendo acá a Platón y aquí vemos a Aristóteles. Ellos aparecen en el centro del cuadro e inmediatamente están generando como una línea imaginaria de las ciencias que hay hacia la izquierda y de las ciencias que hay hacia la derecha. Platón tiene en su mano un libro que se llama El Timeo. Entonces, en este libro denominado El Timeo, se narra lo que es como la creación del cosmos, o sea, una cosmovisión. Entonces, Platón, aquí vemos el dedo con su mano hacia arriba, señalando de que el conocimiento viene de arriba hacia abajo. Pero igualmente, en el mismo centro del cuadro, vemos a Aristóteles. En su mano tiene el libro de la ética. Entonces, resulta de que con la ética, él enseña que con la mano, señalando hacia abajo, la sabiduría se adquiere de abajo hacia arriba. Si la sabiduría viene de arriba, de acuerdo al primero que estamos mostrando, y la sabiduría, según el libro de la ética, viene de abajo, quiere decir el perfecto equilibrio del conocimiento de arriba y de abajo que se integran en un nivel propiamente de equilibrio y armonía en el interior de un ser humano, para que pueda sacar todos sus valores, virtudes, propiedades, atributos, cualidades excelsas, propias e innatas de cualquier ser humano.